Bueno, bienvenidos a una nueva video reacción para el canal. Muchas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco un montón. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son redes sociales si me quieren seguir por ahí. Allá abajito los van a tener. También van a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento. Si quieren pasarse por ahí, darle like, compartirlo, suscribirse, están súper bienvenidos a pasarse por ahí. Me encantaría que se suscriban a este canal y formen parte de los malditos y malditas desgraciadas. Así nos llamamos nosotros acá en el canal. Lo pueden hacer dándole clic al botoncito rojo de la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos. Por supuesto, ¿qué más? Arriba del botón de suscribirse tienen un botoncito que dice unirse. Ustedes pueden formar parte de los miembros del canal con ese botón. Le dan clic a ese botoncito y les van a aparecer varias opciones ahí. Cada opción de esas tiene un beneficio para ustedes dentro del canal y cada opción de esas tiene un precio mensualmente. Perdón que tengo esto porque estoy cagado de calor encima. No sé qué pasa, que la luz hace que me vea colorado, pero no sé por qué, más colorado de lo normal. Nada, como les decía, tiene un precio mensualmente y cada opción de esas tiene un beneficio para ustedes dentro del canal. Si quieren apoyar de esa manera, lo pueden hacer, y si no, pueden ayudarme de la otra manera que siempre pido y me ayudan más, que es compartiendo el video, mirándolo, dándole like, comentándolo, dejando su dislike. Si dejan su dislike también es súper bueno, igual para ustedes, si me dejan un por qué dejan ese dislike, a ver si lo podemos ir mejorando. Es súper bueno eso. Bueno, en este caso tenemos una nueva reacción de Arjona y Gaby Moreno. Vamos a ver qué onda. Dos guatemaltecos. Creo que eran los dos, ¿verdad? Ricardo Arjona. No sé por qué pensé que Arjona era de otro país. Les juro que pensé que era de otro país. Pero no sé por qué. Bueno, algo personal seguramente. Vamos a ver qué nos traen. Fuiste tú, esta canción que ya la trajimos. Y es en el Festival Viña del Mar 2015. Vamos a ver qué onda con esta presentación y ver, escuchar estas voces, mejor dicho, en vivo. Vamos a darle play. Oh, shit. Oh, súper de soul la voz. ¿Vieron esa? R&B o Soul, así esas voces. ¡Oh, la mierda! Oh, qué bonitos. Me agarró una cosa. Tenía ya como, estaba perdido en la canción y verlos así como súper enamorados. Me estoy colorado, les juro que me siento que estoy todo colorado. Ahora por mí, por esto que está pasando en este momento, sentí como que un fuego. Oh.
golpes. Oh. Qué bonita la presentación en general. Me gustó mucho eso de las parejas que estaban ahí como súper románticos. Eso causa las canciones, esa magia súper bonita. Me gustó muchísimo la canción en general. La canción es súper hermosísima. La interpretación de ellos en vivo me gusta más que la versión de video. Siempre, no sé por qué me llaman más la atención las versiones en vivo, mucho más. Me gusta muchísimo más porque pueden hacer muchas más cosas y lucirse de otra manera. Como en el principio se estaba luciendo súper bien con esos juegos, esos melismas y todo, cierta rasposidad en su voz que en la versión de estudio no se escuchó. Antes, cuando yo era más chiquito, no me gustaba escuchar. Nunca miraba una versión en vivo, jamás. No me gustaba, no sé, porque yo decía que no eran igual. Y cuando fui creciendo fui encontrando esa magia en lo que es una versión en vivo. Esas cosas, esos juegos que pueden hacer, esos cambios que pueden hacer, ya sea vocalmente o en el instrumental o en la sensación que te transmite, todas esas cosas. Y fui amando ahí y me gusta mucho ahora que soy un poco más grande ver eso. Esa magia, ese cambio, ese corazón que le meten en las canciones, porque el corazón se siente en vivo. En la canción te puede llegar un montón en el videoclip oficial, pero cuando pasa en el vivo es otro mundo completamente. Así que coméntenme qué les pareció a ustedes. Para mí me encantó esta presentación. Puntuación para mí 10 de 10. Y ese feeling que tenían entre ellos ahí era muy bonito y se sentía. Así que coméntenme a ustedes qué onda. Besotes enormes para ustedes.